Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com. Hoy vamos a hablar de taladros, de cómo atornillar con el taladro, que es algo que me han preguntado varias veces en algunos videos. Diferencias entre tipos de taladros, accesorios de taladros, vamos a hablar de brocas, mechas, sierras de copa, de pala, distintos usos y algunos trucos, algunos tips sobre el uso del taladro que ya van a ver en el video a continuación. Primero vamos a ver lo que habíamos hablado, taladro para atornillar. Este es un taladro, ¿vale? Alguna gente se lo podrá confundir, es chiquito, es un taladro de batería. Para saber si es un taladro o un atornillador de impacto, es fácil. Los taladros vienen con mandriles, o sea, tienen broqueros, también le llaman en algunas partes. Estas llaves, ¿verdad? Que apretan aquí, que están diseñados para esto, para meter una broca, ¿verdad? Una mecha, como le decimos también en algunos países. De distinto tipo, ¿verdad? Y la diferencia, digamos, con un atornillador de impacto es que este, por ejemplo, solamente gira, no hace la acción de impactar, ¿verdad? Que el atornillador de impacto, además de girar a una velocidad constante, empuja la pieza para que entre en la madera o donde sea que lo estén atornillando, ¿verdad? Este es un taladro normal, convencional, como que tenemos todos en nuestra casa. Tiene dos funciones, tiene la función de taladro y tiene la función de martillo. El martillo no es como el impacto, porque lo hace, no lo hace de una forma sostenida, como hace el atornillador, sino que va y viene. Entonces no nos serviría para atornillar porque romperíamos la punta, ¿verdad? Al estar saliendo y entrando de las ranuras. Ahora vamos a verlo un poco eso más en detalle. Pero bueno, los dos igualmente sirven para atornillar, aunque no sean atornilladores. Yo lo que hago es que le pongo estas puntas, ¿verdad? Estas puntas lo que me posibilitan es que yo puedo cambiar rápidamente el accesorio que tengo aquí. Por ejemplo, si quiero cambiar un Phillips por un pala, pues lo cambio. Si quiero cambiar por un Torx, pues lo cambio. O por un Allen o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que me posibilitan este tipo de accesorios. Algunos son magnéticos, como este, ¿verdad? Este mantiene la punta aquí porque tiene un imán muy fuerte. Y otros son de este tipo que tienen como un collarín que hay que moverlo para quitarlo y moverlo para ponerlo. Pero luego se mantiene también allí puesto. También tiene magnetismo, pero bueno, tiene como este seguro, digamos. Este lo compré en un jueguito que venía con varias puntas y venía el adaptador. Entonces vamos a ver la parte del atornillado, ¿vale? Yo normalmente utilizo cabeza Phillips. Estrella también le dicen en muchos lados. En realidad esta cabeza se llama Phillips, si bien lo inventó un señor llamado Thompson. Thompson le vendió la patente a Phillips y Phillips lo empezó a usar allá por principios del siglo XX en lo que fabricaba. De allí el nombre que continúa hasta hoy, aunque Phillips hoy diseñó otro tipo de tornillo que tiene como tres puntas, es más raro y es difícil de conseguir el destornillador adecuado. Mi hermano una vez se fabricó uno para poder desarmar un electrodoméstico de Philips. Normalmente uso estos tornillos y uso tornillos de lo que se llama drywall, o sea, de los que son para planchas de terciado, chapado, para instalar también yeso, pladur, ¿verdad? Este tipo de tornillos, ¿por qué? Porque son baratos y me funcionan, me sirven. Normalmente los uso en negro, también a veces lo uso en galvanizado. El galvanizado, la ventaja que tiene es que es un poco más duro, aguanta más al exterior y tal, entonces para alguna aplicación así, pues prefiero el galvanizado. Pero normalmente uso el negro, ya te digo, de rosca puede ser de rosca más gruesa o de rosca más fina, dependiendo un poquito del objetivo. La rosca fina agarra mejor. Y bueno, luego tratar de ponerlo derecho en la madera. Y el secreto del atornillado está más que nada en la velocidad. Ahora vamos a ver, y luego en el tipo de madera, según el tipo de madera, el grosor que tenga la madera y la dureza, en hacerle el correspondiente agujero guía, que se llama, ¿verdad? Que es para que entre más fácil, no rompa la madera y nos va a permitir que el atornillado vaya directo, porque yo tengo una guía que va a estar llevando el tornillo correctamente. El agujero guía se hace siempre con una broca de un diámetro inferior al del tornillo, simplemente es lo único que podemos tener. Si no tenemos una broca del diámetro, otra opción que lo vamos a ver más adelante es un tip que se puede hacer con un clavo. Ya les muestro cómo. En cuanto al atornillado en sí, dependiendo del tipo de madera, si es una madera blanda, verdad, esto es pino,
Pues sí, no haría falta el agujero guía. Igual es aconsejable hacerlo, ¿eh? Sobre todo si tenemos poco grosor. Aquí, como tengo un grosor considerable, pues lo voy a hacer sin agujero guía para que lo vean. Como les decía, en cuanto al taladro, lo importante es la velocidad y tratar de ir siempre derecho y haciendo presión. Tratar de no ir muy rápido, ven que voy lento. Y controlar esa velocidad. Y ahí metemos el tornillo. Les voy a mostrar con el taladro normal también. ¿No? Mismo tornillo. Tampoco hay agujero ni nada, ¿verdad? Bueno, también en el taladro normal tenemos que mirar bien la dirección de giro. ¿Ven? Ahí estoy tornillando y no desatornillando. Ponerlo. Este taladro no tiene regulador de velocidad. Si tuviera regulador de velocidad lo pongo al medio. Y luego fijarse que esté en taladro y no en martillo, ¿verdad? En el caso que tenga percutor. Lo mismo, empiezo suave. Y como ven, atornilla sin problema. ¿Desatornillar? La misma historia. De a poquito y suave. Y eso es todo. Ahí no rompimos la punta, no rompimos el tornillo. Entró sin problemas y salió sin problemas. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Muchos nos pasará esto. Se nos come las puntas. A ver si ahí se ve bien la punta. Esto es una punta que está comida. ¿Por qué se come la punta? La punta se come por operar el taladro en posiciones inclinadas. Si nosotros vamos a 90 grados, nunca vamos a comer la punta, ¿eh? Si vamos despacio, ¿no? Bueno, ahí estoy apretando. A ver, voy para el otro lado. Si vamos despacio, no pasa nada. La punta apenas se va a mellar y vamos a llegar a esto después de muchas horas de uso. A ver, bien, otros tips que tenemos en cuanto al atornillamiento. Otra cosa que suelo hacer es comprar destornilladores baratos como este. Siempre uso la punta, o sea, para este tipo de tornillo siempre la PH2, ¿verdad? Es la punta más usada, la más común. Entonces lo que hago es lo siguiente, corto el tornillo, el destornillador con la moladora. En este caso la punta la puse así como para que me sirva de punzón, para crear otra herramienta. Y esto lo limo un poco aquí para que no quede tan cilíndrico y pueda agarrar bien en el mandril. Una vez que lo tenemos, lo que logro es una punta larga, ¿verdad? El único problema es que a veces no queda perfectamente centrada, depende cómo hayamos cortado aquí, pero bueno, hace el trabajo, sobre todo cuando tenemos que llegar a lugares donde no podemos centrar por el taladro. Es ideal hacerlo más largo, o sea, comprar uno de estos más largos y dejarla bien larga. Lo otro que pueden hacer es dejarla redonda, que siempre va a apretar mejor el mandril, y hacerle simplemente una raspada con lija o algo así. Ese es otro tipo. Ahora volvamos a la punta estándar. Vale. Bueno, creo que en cuanto a atornillar, bueno, lo del agujero guía, ¿no? Este que no lo vimos. El agujero guía, simplemente podemos hacer el agujero guía y podemos avellanar también. Existen estas avellanadores incluso que vienen con broquitas. No tengo ninguno para mostrarles, pero bueno. El agujero guía simplemente marco donde va el agujero, trato de hacerlo a 90 grados. ¿Ya? Voy ahí con el de rosca gruesa y con el taladro normal. Al otro lado. La ventaja de la agujero guía es esta. Va a entrar con precisión, sin hacer fuerza. Vieron que iba súper lento y el tornillo entraba como si fuera realmente manteca. No tiene problema. ¿Por qué? Porque tiene el agujero guía. Si la pieza es muy fina o muy gruesa, también el agujero guía nos va a permitir que parta. Por ejemplo, si yo estuviera haciéndolo en el lado este con un tornillo normal, partiría. Vamos a verlo. ¿Ven? Lo que pasó ahí, como partió toda la madera y se me fue para adentro. En cambio, si hago el agujero guía, ahí lo apreté exageradamente también, ¿no? Fue demasiado. Ahí llegué al final sin partir nada, ¿vale? Entonces esa es la importancia del agujero guía. Y el avellanado se hace para que la cabeza quede adentro.
En el caso de estas maderas, como son blandas, la cabeza se mete igual. Pero si la madera fuese dura, habría que avellanar. Ahora no tengo a mano el avellanador, pero simplemente es una pieza de metal redondita que tiene como una formita para hacer el avellanado. Lo pueden ver en el video del taburete que hice anteriormente. El video anterior a este, ahí lo pueden ver. Bueno, una vez que salimos de esto, vamos a la parte de los trucos. Truco número uno, vamos a hacer una guía de 90 grados. Para esto agarramos dos maderas que estén cortadas bien, que estén a escuadra, digamos, sobre todo uno de los lados, y me voy a crear como una T, ¿verdad? O puede ser una L. Yo voy a hacer una T en este caso, porque me gustan las T's. ¿Ya? Voy a poner los dos tornillos. Epa, ahí, ¿vieron el problema? Fui muy rápido, hay que ir más lento. Le pongo dos tornillos para que no se me mueva. Como verán, esto no precisa muchas precisiones. Simplemente que... ¿Vieron ahí? Ahí patinó porque no estaba bien calzada la cabeza. Eso es lo que no nos podemos permitir, porque ahí es que se rompen las de esto. Ahí tengo mi L. ¿Qué me va a permitir esta L? Tengo que hacer un agujero aquí. A 90 grados. Pongo la broca, en este caso voy a poner una broca de alta velocidad, ahora vamos a hablar de los tipos de broca, eso un poquito. ¿Vale? Apoyo contra mi guía y perforo. La ventaja de eso es que voy a saber que el agujero que estoy haciendo va a estar a 90 grados, ¿eh? Sin necesidad de un taladro de banco ni cosas raras, ¿eh? Luego voy a hacer una guía para el taladro, que van a ver qué maravilloso, nos suple todas las herramientas complicada como los taladros de banco, costosas y demás. Las brocas, bueno, hay muchos tipos de brocas, yo voy a hablar de las que más uso, digamos, ¿no? Bueno, de las normales, las mechas normales, sabemos que existen esta que tiene una viga acá en el final, que esta es la que se usa para concreto, hormigón, ¿verdad? Para cemento, ladrillo, bloques. Entonces de esta no vamos a hablar mucho porque aquí no tiene mucho sentido. Luego que uso o de estas que son en verdad de metal, que se llaman de alta velocidad, pero que van muy bien para la madera cuando están afiladas. Esta ya ha perdido el filo porque se ha usado para otras cosas y ha perdido el filo. Estas chiquititas están afiladas. Luego las de madera clásicas tienen una punta para que hacer de guía, para que entre derecho, tienen un doble filo y van muy bien, la verdad. Son las adecuadas para madera, obviamente. Luego uso mucho de estas de pala, que nos permite hacer tamaños más grandes, agujeros, o estas otras que se llaman de copa, sierra de copa, ¿verdad? Que tiene una mecha, una broca que guía y luego la copa que nos saca el de esto entero. Lo que les hablaba antes del truco del clavo, es un clavo, simplemente le corto la punta, ¿verdad? Lo pongo en el taladro, a modo de que fuera una mecha, ¿vale? Y, ¡hola! ¿Qué pasó acá? Un agujero perfecto. Como ven, no tiene ninguna modificación, es un simple clavo. Vale, la punta actúa de broca, digamos, y al moverse por la misma forma que tiene la punta, hace el agujero sin problema. Como ven, pasa de un lado al otro y ya está. Entonces, para salir del paso, a veces, si no tenemos la medida, pues viene muy bien, o si queremos... justo esta medida, digamos, esto deben ser unos 4 milímetros, una cosa así, o 5, no sé, tendríamos que medirlo con el... Bueno, mira, guardamos el tiempo, 4 milímetros, ¿ya? Pero bueno, según el clavo, este es un clavo de 4 pulgadas, los clavos de 3 tienen 3, los clavos de 2 tienen 2, más o menos van por ahí los tiros, ¿no? Hay que mirarlo un poco, pero van por ahí. ¿Qué más? Si quiero sacar un tornillo que está muy metido y no me sale, me resbala o está un poco comida la cabeza, yo qué sé, ahí hay muchas soluciones, pero una de las soluciones más fáciles es usar un pedazo de goma. Ahora les muestro. Supongamos que no sale, está súper metido, la rosca está. Lo que podemos hacer es suplementar con un plástico, en este caso es un pedazo de cubierta de bicicleta,
digamos, y rápidamente este me va a permitir tener más agarre y que el tornillo salga sin problema. ¿Ven? Es un pequeño tip que hay para cuando sobre todo está un poco mellada la cuestión. Bueno, creo que hasta aquí no hay mucho más. Si tienen alguna duda, pregúntenme nomás, que trataré de contestar en medida de mis conocimientos y de lo posible y de lo que he ido experimentando, ¿no? Pero básicamente ya les digo, es un tema de velocidad, de ir lento, de tratar de ir recto, de no moverse hacia el lado. Si uno va de lado, siempre se va a romper la punta. Estas puntas caseras, como la que hice aquí, hecho cortando un destornillador, no sé por qué, pero en la experiencia me han durado muchísimo. O sea, se rompen mucho menos, incluso dándoles de costado y tal, que las puntas que uno compra, que estas chiquititas, incluso las de marca. Estas son marca nada, pero bueno, a veces he comprado marcas de estas que dicen que son con titanio, no sé qué, de primera marca. Y la verdad que se muelen lo mismo que estas, por eso ahora compro de las baratas. Así que ya le digo, en punta no. Estas cosas sí puede que conviene comprarlas de buena calidad, porque si no se rompen, o no tienen buenos imanes, no agarran bien el de esto. Lo mismo que, por ejemplo, las brocas suelo comprarlas de buena calidad, o las sierras de copa, para que tengan buen filo, para que sean buenas. Pero en el caso de las puntas, ya le digo, por lo que he probado, da un poco lo mismo la calidad. Bueno, eso fue todo sobre el taladro, sus usos y cómo atornillar correctamente. Espero que les haya gustado, cualquier duda lo comentan, suscríbanse al canal, denle like, apoyen, o bueno, si tienen críticas también háganlas, que serán bien recibidas, y nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada. Muchas gracias por los minutos prestados.